Ese fin de semana se cumple la semifinal y final de la primera Copa de Baloncesto. Olga y Barragán en el Coliseo Lorenzo Alcantú de San Gil. La iniciativa menaquera en vía tan distinguida deportista ha resultado en un evento que ha llenado de satisfacción a los organizadores por el nivel que han mostrado los jugadores de la región. Los partidos programados para el sábado 3 de agosto y que marcan la semifinal son los siguientes. A las 2 de la tarde, UFB enfrenta a John People, categoría junior, en la rama femenina. A las 3 de la tarde, Lagartos se enfrenta a Fernando Oliveros en la categoría masculina. A las 4 de la tarde, Fusion rivaliza ante Angil en la categoría femenina. Y a las 5 de la tarde, Angil enfrenta a UFB en la rama masculina. Las finales se cumplirán el 4 de agosto a las 3 y 30 de la tarde la categoría femenina y a las 4 y 45 la rama masculina. Durante la premiación de las distintas categorías se le brindará un reconocimiento al doctor Olga Estiva por su dedicación y e entrega al deporte a la número 7. No se permitirá partir de el 1 de agosto la inscripción de más jugadores en el Campeonato Infantil de Fútbol. Es el anuncio del profesor Armando Pinzón Ojeda, organizador del evento en el Estadio del Colegio San José de Guarintá. El dirigente por Dios dio a conocer los partidos que se disputarán ese 12 y 3 de agosto. A las 6 de la tarde, Cacique 40, enfrenta Cacique 40 B, Categoría Soy 9 no, en la cancha número 2. A la misma hora Balón de Oro enfrenta Cacique 40 en la categoría Lecheritos en la cancha número 3. A las 7 de la noche, Semilla Comunera rivaliza Santa Cruz de San B. Categoría Soy 9 no, en la cancha número 2. A las 7 de la noche, Fortá enfrenta a Semilla Comunera Lecheritos en la cancha número 3. Y a las 8 de la noche, Fundersan enfrenta a Pío 41 de, de Villanueva en la categoría prejuvenil en la cancha central. Para el 3 de agosto se tiene previsto jugar los siguientes partidos. A las 7 y 30 de la mañana, Cruz de San B enfrenta a Cacique 40B, categoría sub 9 en la cancha número 2. A las 8 y 30 de la mañana, balón de oro enfrenta a Pibe 49 de Villanueva en la categoría sub 9 en la cancha número 2. A las 9 y 30 de la mañana, Pibe 49 de Villanueva en la categoría sub 11 enfrenta balón de oro en la cancha central. A las 10 y 45, Forda B rivaliza ante Pibe 49 en la categoría sub 13. Cotejos Efecto en la cancha central. A las 2 de la tarde, Sevilla como Enfrenta a Fordad en la categoría sub 11. A las 3 de la tarde, Semilla Comunera rivaliza ante Cruz de San en la categoría sub 13. A las 4 y 15, Balón de Oro enfrenta a Charela Fútbol Club en la categoría sub 15. A las 5 y 45, Charela Fútbol Club rivaliza ante Cacique 40A en la categoría sub 11. Y a las 7 de la noche, Cruz de San enfrenta a Fordad en la categoría sub 15. La agenda deportiva contempla las finales del Campeonato Interimpresa Intergremes de Fútbol 6 en las canchas sintéticas Santa Cruz de San Gil. Después de Tres meses de competencias. Los equipos y Píntimo por los Gremios y Carnes Marcos del Valle de San José y aportan comunicaciones por las empresas. Protagonizarán el próximo sábado 3 de agosto los partidos decisivos.